Nosotros venimos trabajando con la provincia de Santa Fe desde el comienzo. Después se contrató una consultora que hizo todos los estudios de cuál sería el mejor paso para separarnos un poco de la traza existente, circunvalar Santa Fe y volver a la traza existente y poder, como dijo José, no bajar la velocidad del tren, poder llevarlo a por lo menos 45 kilómetros por hora, pero vamos a dejar las vías ya listas para llegar a los 90 kilómetros por hora. Y bueno, no, esto de no atravesar un ejido urbano como es la ciudad de Santa Fe, que con todo, digamos, los inconvenientes que provoca la vida diaria de la gente, ¿no? ¿Es necesario establecer una nueva estación ferroviaria en la zona, algún centro de transferencia? Bueno, acá la ciudad tiene un proyecto, el proyecto Interpuertos, que va a ser un centro de transferencia de carga muy importante, por lo que se ve, y hemos ampliado el alcance del proyecto para poder hacer un proyecto ejecutivo de acceso a este centro de carga y de transferencia. Y estamos empezando a estudiar también el traslado de la playa ferroviaria de la ciudad a Laguna Paiva. Pero estamos, digamos, comenzando los estudios, por eso nos interesa conocer, por ejemplo, la opinión o lo que tienen que decir, por ejemplo, el intendente de Laguna Paiva, ¿no?